¿Qué pasa, deportista? Bueno, hoy tengo el placer de estar con Ander Okamika, ciclista profesional del Burgos, y hoy pues le voy a hacer un test de lactato para saber un poco cuánto baja el rendimiento respecto al nivel del mar. La prueba consistirá en unos 6-7 paliers, incrementando la carga progresivamente. Y nada, al final de cada palier pues le cogeré la toma de lactato y le preguntaré el work, o bueno, el ratio de esfuerzo percibido. Y nada, me callo y empezamos. A ver, que no hay tengan. Gortuingo Azuluata. Ya, bai. Arrascar. Garritirian. Ya boluz botako, dorduak. Nei pixkat itxoin, ni prestatzeko dan, vale, eta perfecto. Hogeita mezorti garen gogon hor pixkat aurreago. Ba, eso, txentu zen ekin parako na. Sortzi. Bilerroita, arrorango da bilerroita. Eruz noia. Y ahora os preguntaréis cómo adivinar, o bueno, cómo saber a qué intensidad empezar. Pues bueno, si tenemos, bueno, tenemos la intención de hacer 6-7 paliers, la idea es hacer los primeros 2-3 por debajo del primer umbral, si es que lo hay. Otros 2-3 entre los dos umbrales, el primero y el segundo. Y ya terminar pues con un esfuerzo por encima del segundo umbral. También hay la opción de coger una toma basal antes de empezar y otra post del último esfuerzo, pues 3 minutos después. Como lo haremos nosotros. Solo para arriba. Tengo a ir hoy.
¿Y para qué valen estas pruebas? Pues al final son como un, no sé, como un test, bueno. Nos dan información para saber de dónde está nuestro rendimiento y podemos comparar pues pruebas diferentes en distintos periodos de la temporada. Aparte de esto, es interesante ver dónde están los hitos fisiológicos como el segundo umbral ventilatorio, bueno, en este caso el umbral del lactato, para atinar mejor pues a qué intensidad hay que entrenar para trabajar eso. Soy escala de bocia y se semana. Oye, ¿vos cómo hay ¿Vos cómo hay tú? ¿A dónde no han autos esas canengo? ¿Vos cómo hay un brazo de tío ahora? Va, reche. Bueno. Eso es. Al final, lo interesante del lactato es que es otra medida, o sea, otra forma de medir la intensidad, pues como el pulso o como los vatios. Y aquí lo interesante sería, al final, poco a poco ir calibrando nuestro esfuerzo percibido con el lactato que estamos produciendo. Más o menos, o sea, básicamente, conocer mucho mejor nuestro cuerpo. Gracias.
Ezeko limon hau, lau minitxito merez. Zena, zuzak egiteko bajatu. Ondo. Ondo. Bastana. Tanto Ander como yo nos estamos quedando extrañados de los valores del lactato porque están saliendo muy altos. Lo más seguro que por la altura. Venga, venga, venga. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si, si os ha gustado, pues me alegro y si tenéis cualquier duda o sugerencia, me dejáis por comentarios. Venga,